Una adaptación bastante importante para la supervivencia es poder huir, tanto que muchos animales han desarrollado extremidades que se adapten para este fin, desde apéndices que les permite correr rápido, poderse desplazar en el agua, emprender el vuelo o escalar en alguna superficie, solo por nombrar algunas. Obvio, también esto les ayuda a obtener su alimento. Uno de estos eventos que es interesante de analizar es el de escalar. Muchos animales se sujetan en ramas o se valen de superficies rugosas para hacerlo, pero algunas superficies les es imposible escalar, con la excepción de algunos especímenes. Entre todos estos, tal vez el más impresionante son los geckos. Los geckos son reptiles que entre sus colores apasionantes y ojos inigualables, que impresionan a cualquiera, se le suma que la mayoría de estos pueden no solo trepar paredes, árboles, rocas y demás, sino que tienen la cualidad de poder ascender en casi cualquier superficie, como es el vidrio. De hecho, la única en la que no tienen adherencia es el teflón, llegando a mantenerse sobre los techos en superficies planas desafiando la gravedad, y esto lo logran gracias a una anatomía particular en las palmas de sus patas. Para descubrir el éxito que tienen para escalar, es necesario observar sus patas en su porción palmar. A simple vista vemos 5 dedos que cuentan con una serie de hileras rugosas que recorren gran parte de sus dígitos. Estas estructuras llamadas setas aparentemente solo son una porción rugosa, por lo que es necesario verlas a nivel microscópico para entender cómo interactúan con las superficies. En primer lugar, cuentan con formas de pelos. Cada una de estas cerdas está proporcionada por una punta de tamaño de 5 micrómetros, las cuales están alineadas entre sí, y cada una tiene aproximadamente 1000 puntas, llamadas espátulas, las cuales tienen formas de triángulos isósceles y miden 200 nanómetros en un lado y 30 en los otros dos. Todas estas estructuras formadas por proteínas, llamada beta-queratina, la misma que compone la dermis. Debido a estos tamaños, le permite interactuar con las ligeras imperfecciones con las que cuentan los objetos, aun cuando parezcan completamente lisos. A esos niveles presentan grietas, relieves y cuencas donde estas pequeñas espátulas son posicionadas y le permite escalar en ellas. Para hacer un paralelismo, donde se puede entender mejor, es como si sus pies tuvieran velcros y estos se pueden adherir en cualquier parte. Pero esto se queda corto a comparación de lo que puede hacer. Estas espátulas, al ser muy pequeñas, se ha estudiado que cuentan con la función de interactuar a nivel molecular con otros objetos, donde al juntarse con ellos, estos se benefician de la fuerza atómica débil, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la cual, a grosso modo, o mejor dicho, de la forma en la que yo la entiendo, es la que permite la atracción y la repulsión de partículas. Esto se ve con la unión de diferentes grupos de átomos que conforman un objeto, la cual es conocida como fuerza Van der Waals. Con esto, las partes nanoscópicas de las patas de los geckos interactúan con las moléculas del objeto, hasta el punto de que la unión se vuelve extremadamente fuerte y le permite quedarse inclusive en los techos desafiando la gravedad, sin que se cansen en lo más mínimo, ya que la unión es millones de veces más fuerte que si solo se sujetara con sus pies y la fuerza que puede ejercer con sus músculos para soportar su peso. Pero estas setas y espátulas no solo son abundantes, sino también llegan a ser muy flexibles y las pueden curvar hasta 60 grados. Esto les permite que les sea fácil adherirse y también separarse con el más mínimo esfuerzo, ya que si se quieren mover simplemente tienen que levantar la pata hacia arriba y así se retirarán de la superficie con muy poca energía gastada. La adhesión de los geckos puede ser afectada por diferentes factores, como la rugosidad de una superficie, si es un material que absorbe partículas o humedad, el cómo el gecko posicione sus pies en la superficie, ya que si lo realizan en un ángulo en particular, las espátulas no interactúan adecuadamente con esta, y las propiedades de gradiente del material, es decir, dependerá de la elasticidad en la profundidad del material, pero si su superficie es común, los geckos pueden desplazarse muy rápido en cualquiera, y no importa en qué posición estén, llegando a movilizarse 20 veces su longitud por segundo, lo que le permite huir rápidamente sin que los depredadores puedan cazarlos, o sus presas huyan sin saber en qué dirección vendrá el ataque.
Esta virtud con la que cuentan los geckos ha sido muy estudiada, ya que con ellos se está realizando un adhesivo sintético replicando las microfibras, con la finalidad de que un robot se pueda suspender en cualquier posición y desplazarse en cualquier dirección con diferentes objetivos, desde limpiar las ventanas de los edificios sin poner en riesgo la vida de nadie, hasta salvar vidas en catástrofes naturales. También se podría crear guantes que le permitan a los escaladores tener mucha más sujeción, hasta poder tener un objeto pegado en una pared sin que la cinta adhesiva pierda su adherencia con el tiempo. En fin, las posibilidades son infinitas y el límite de su aplicación solo ocurre en nuestras mentes, pero hasta que no se logre comprender y replicar a la perfección lo que la naturaleza ha hecho, es muy difícil poder aplicarlo en la vida cotidiana. Ya sea por sus colores, sus ojos, sus ruidos o un conjunto de ellos, lo que pueda atraer a las personas a querer estudiar o cuidar, los geckos aún guardan un secreto en la palma de sus patas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!